makes you wanna jump up and shout. Love makes you wanna dance all about. Love makes you wanna forget about everything. Love makes the world go round. Love makes you wanna get the world to sing along. Love makes the world go round. Love. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Sin Negativo, el primer programa de cine independiente de la TDA, la Televisión Digital Abierta. Estamos en el cuarto piso de IMPA, la primer fábrica recuperada del país por sus trabajadores y trabajadoras en el barrio porteño de Almagro, en los estudios de Barricada TV y como todos los sábados a la noche. Es un placer compartir esta hermosa velada con mucho cine independiente con ustedes ahí del otro lado. Hoy, en un nuevo especial de Sin Negativo, estamos con una realizadora argentina, una joven realizadora argentina, que vamos a compartir a lo largo de la noche su trayectoria, su inicio en el mundo del cine, sus películas, y trajo dos grandes cortometrajes para compartir con ustedes, con nosotros, en este especial. Estamos con Sol Berrueso Pichón Ribey. Sol, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas noches. Gracias a Cine Negativo por invitarme, estoy muy contenta de estar acá. Bueno, por favor, gracias a vos por la buena onda. Bueno, como es costumbre en el programa, la idea es poder conocer a los realizadores y realizadoras de la industria del cine desde su origen. Entonces, para arrancar tal vez esta noche, esta entrevista, estaría bueno que nos cuentes un poco qué recordás de tu primer acercamiento al séptimo arte. Tu niñez, cómo fue tu encuentro con el cine, qué recuerdos te trae de la infancia. Así como primeros recuerdos, tengo en la cabeza los VHS, de ese momento. Sí. Yo primero tenía una obsesión con las princesas. Yo quería ser una princesa de Disney, de chiquita. Y jugaba a hacerlo, jugaba a ser personajes de chica. Y veía muchas, muchas, muchas veces cada película como un poco para copiar al personaje. Entonces mi primer recuerdo son las películas un poco de Disney y las películas animadas también en general. Y después, bueno, fueron apareciendo gradualmente los videoclubs también y ahí yo empecé a frecuentar estos lugares y primero tenía una obsesión con el género del terror y quería ver todas las películas de terror que existieran, como que sentía que eso iba a ayudar a que yo ya no tuviera más miedo porque soy muy miedosa. Entonces tenía una teoría con eso también. El cine creo que un poco siempre fue para mí eso, como jugar a lograr, no sé, hacer un personaje o lograr... ¿Cuál es tu personaje? No sé bien preferido. ¿Cuál es mi personaje preferido? No sé, no sabría decir uno. No sabría decir ¿Y uno. ¿Y una película entonces? Hay algo del viaje de Chihiro y esa niña en esa búsqueda medio darks, sí, y a la vez fantasiosa, que desde la primera vez que la vi desde chica me produjo como algo medio perturbador y a la vez como un sentido de eureka esa película. Como, este es el tono que quiero en mi vida, es este tono. Porque uno de niño siento que las pelis infantiles te llevan siempre a un mismo tono, como a lo luminoso y algo que se queda un poco plano en ese sentido. Y siento que esta peli fue como de las primeras que a mí me abrieron el abanico de emociones o el abanico de tonalidades que existen en la vida en general, no solo en el cine. Pero nada, ese es mi primer recuerdo. Y yo quería ser escritora en realidad, no cineasta. El cine apareció después, cuando terminé el colegio, me invitaron mi padrino, que se llama Gastón Portal, que es un realizador argentino, me invitó a un set de filmación de una serie que estaba filmando él en su momento, y yo en ese momento tenía 10 o 17 años, y acababa de terminar el colegio y estaba en un momento bastante depre de mi vida, porque si bien no quería quedarme en el colegio porque nunca me gustó mucho la escuela, estaba en esa cosa de la vida que se abre y hay muchísimos caminos y a cuál ir, ¿no?
que también me retrotrae a otra peli que me encanta, que es El Mago de Oz, que, y ese personaje Dorothy, y está como, ¿no?, opción de seguir un camino o seguir el otro. Y bueno, nada, y ahí fue mi primera vez adentro de un set, que es algo también que uno no puede imaginar nunca, claro, el detrás de cámara. Y me pareció que era un arte que no me iba a condenar a la soledad, el cine. Como si lo sentía que lo iba a hacer la escritura. O la filosofía, que también me gustaba. Quería estudiar algo de eso, pero me parecía como que eso, que me iba a condenar a mucha soledad, que yo ya tenía y no necesitaba más. Entonces dije, ah, este arte es como un arte que uno pone un poco el cerebro en la mesa y cada uno agarra una tajada de ese cerebro y se termina de armar la idea entre bastantes personas, y eso me pareció muy interesante. Y el hecho de que mezclara tantas disciplinas juntas en un solo arte, ¿no? Eso me parece como grandioso del cine. Totalmente, totalmente, de acuerdo. Hicimos un breve recorrido por lo que fue el inicio, ¿no es cierto? Viajemos un poco más al presente ahora. Y te parece hablar de un tema que me parece verdaderamente interesante, que es tu ópera prima, ¿cierto? Eso, como recién mencionabas vos, tu primer encuentro fue tal vez a los 17 años, en donde te diste cuenta que el camino era el cine, el séptimo arte, este cine, este arte, mejor dicho, que conjuga, que arma, que encadena todas las disciplinas artísticas de una forma mágica, tal vez, ¿no es cierto? Tu primer película, Mamá, 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 tiene, más allá de un amplio recorrido en distintos festivales y una trama y un drama muy interesante, tiene algo particular, que es el trabajo en equipo, que bien mencionabas vos recién, cómo se termina de armar una historia con la idea de todos y todas. En este caso, de todas, ¿no es cierto? Contanos, sí, un poco cómo nace Mamá, 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 y esto, bueno, que me parece muy interesante, cómo armaste todo el equipo técnico de mujeres, cómo el elenco está protagonizado por mujeres, cómo fue llegar a esa idea y realizarla, por sobre todas las cosas. Fue una gran aventura, porque yo tenía en ese momento, cuando escribí la peli, tenía 21 años y no tenía cortos como para mostrar, ni realmente alguien, nada, como para acercarme a una productora y decirle, quiero hacer esta peli con niños, con animales, solo mujeres. O sea, eran como toda una aventura, un experimento, y siendo yo una realizadora que no tenía experiencia. Entonces, un poco sentí que lo único que yo podía dar desde mi lugar de inexperiencia era un guión que yo sintiera que era la mejor versión de ese guión, ¿no? Como una historia que para mí valiera la pena. Que para mí eso es lo esencial. Como siento que a veces hay pelis que se nota que es más importante la imagen, por ejemplo. Para mí lo más importante es la historia siempre. Yo soy como gran fiel del guión, me parece como el lugar donde aparece la magia. Y bueno, nada, escribí esta historia un poco inspirada en mi propia infancia, en mis hermanas, tengo tres hermanas más chicas, y todo surge medio que una noche en una casa de mi mamá, donde una de mis hermanas estaba por bañar y tenía miedo de bañarse sola y me dice si la acompaño. Y ahí la acompaño y ella se desnuda. Yo veo que ya como que se está, no sé, le habían crecido pelos y como que estaba ya en esa etapa que a mí instantáneamente me trajo a mis 13 años y a ese estallido de la adultez en el cuerpo. Y no sé, como que todo nace un poco ahí y en esa casa había una pileta y yo como que imaginaba esta cosa de la muerte en la propia casa, de la muerte de un niño en una piscina, una pileta. Mi mamá casi se ahoga como 3 veces en la vida. Y bueno, no sé, surgió un poco ahí, pero la idea principal era contar lo que le pasaba a Cleo en esta edad tan gris, que es esta intermedio entre la infancia y la adultez, que es esta preadolescencia, estos 12 años que tiene mi protagonista en esta película. Y bueno, y después, como la peli yo se la presento a 2 productoras, a Florencia de Mujica y Laura Mara Tablón, que también eran mujeres, y como que se empieza a formar desde un inicio todo un grupo de mujeres,
María Laura Birch, que es una directora de casting y coach de actores, que es quien me dio la mano para encontrar a las niñas. Ya digamos que de entrada éramos todo un equipo de chicas y dijimos, ¿por qué no hacerlo enteramente de chicas, ¿no? Si lo que estamos contando es de chicas un poco, y la feminidad y ciertas situaciones que pasan a esa edad y siendo mujeres. Entonces, bueno, surgió un poco así, como espontáneamente, no fue como algo radical de un inicio, sino que todo se fue como dando para que surgiera de esa manera. Qué interesante. Es muy interesante y bueno, la película así le fue también, ¿no es cierto? Creo que cuando uno tal vez deja ser a la obra y no quiere uno ser la obra y quiere imponer, creo que cuando mejor resultan las cosas, ¿no es cierto? Totalmente. Es un claro ejemplo. O sea, es como que hay un montón de cosas que uno puede controlar como si fuera como los límites más o menos, ¿no? Como delimitar una cancha. Claro. Pero el juego es como que es un poco imposible controlarlo del todo. Es imposible controlarlo del todo. Uno puede tirar eso, un guión, una línea, pero hay una magia que pasa cuando pasa, que es para mí lo vivo del cine y lo hermoso del cine, que es eso que sucede en esos límites que uno delimita, pero que no puede programar de antemano. Exactamente. Sí, bueno, algo de eso vamos a hablar en el segundo bloque con tu reciente película y con el último cortometraje que vamos a compartir. Pero ¿te parece ahora que hablemos y nos metamos ya de lleno para ir al primer cortometraje de esta noche? Decinos, contanos, presentale al espectador, la espectadora, cuál es este cortometraje que vas a vos, que te sale pronunciarlo mucho mejor que a mí. Y también un poco de esto, que presentalo y ahora y te empiezo a interrumpir con algunas preguntitas. Perfecto. Bueno, este es un corto que se llama Kveragerdi. ¿Hablo allí? Donde quieras. Es un corto que se llama Kveragerdi. Es un corto que filmé en Islandia, que es mi país favorito. Y es un país al cual yo tengo como una conexión con el país, que no sé bien de dónde viene. Siento que es un poco como de otra vida, una vida pasada o de un antepasado, no sé. Y es un país que yo estudié el idioma, me fui allá, como tengo como algo mágico con ese país. Y una vez fui y filmé este corto con unas chicas que me encontré ahí, desconocidas. Filmé esto casi sin que se dieran cuenta, pero claramente conscientes de que había una cámara, en un lugar que eran como unas termas calientes en medio de la naturaleza. Y bueno, y surgió este híbrido que no sé qué es, si es un documental, si es una ficción, si es un corto, no sé. Es algo. Tiene de todo un poco, hasta experimental también, seguramente. Sí. Y bueno, ahora después vamos a seguir charlando, ya vamos a compartirlo, pero para ir cerrando este bloque y disfrutar de este primer cortometraje, el trabajo de la puesta escénica, acá bueno, hiciste obviamente el encuadre, decidiste como realizadora cómo encuadrar y qué contar de lo que estamos viendo, pero veo estamos viendo imágenes, un trabajo de permitir, no sé, ¿no es cierto?, a las protagonistas de estas películas, siendo que uno las conocía, de que ellas sean, ¿no es cierto? En donde como realizadora lográs dirigir o guiar, por llamarlo de otra forma, al actor, a la actriz, a que se encuentre consigo mismo y termine de cerrar el personaje. ¿Cómo es ese trabajo de dirigir a un actor o una actriz dejándola hacer y que termine de cerrar el personaje? Es muy interesante porque de nuevo se plantea esto de que uno puede hacer delimitar algo, ¿no? Un personaje, pero después el otro tiene una propia interpretación de, no sé, una emoción que yo asocio con algo, con, no sé, con miedo, esa misma persona lo puede asociar con felicidad, no sé. Entonces hay como, primero para mí, una apuesta en común de ambas personas de qué es lo triste, qué no, qué es lo feliz, qué, como encontrar el tono para mí siempre. En el caso de este corto, la verdad es que es más documental en ese sentido, no es como que yo charlé con ellas, simplemente era una situación que se estaba dando y me parecía tan linda que antes que disfrutarla yo, preferí irme, poner la cámara y filmar lo que estaba pasando, pero en el caso de este corto yo no interferí con eso, pero sí claramente en todo el resto de las cosas que hago, porque es ficción y amo la ficción, así nunca hice documental, me parece reinteresante justamente esto de dejar ser a la persona.
Pero incluso en el documental también hay algo de poner un límite, poner un final, que es como, si no, las personas no tenemos un final, capaz la muerte, no sé, quién sabe, capaz que ni la muerte es el final. Pero para mí un poco es entender dónde arranca y dónde termina ese personaje, un poco, como qué es el momento de esa vida de ese personaje que vamos a contar, que no es toda la vida, no se puede contar todo en una hora y media de película, nunca. Entonces, ¿qué es lo importante resaltar? ¿Qué es lo importante que salga? ¿Cuál es la esencia de ese personaje? Que es algo para mí que nace, que es muy intrínseco al actor. Como que cuando el actor aparece, yo ya veo el personaje. Es raro. Como que es algo energético, que ya instantáneamente esa persona me remite a ese personaje. Y hay como todo un trabajo de tono y de esencia que casi que no hay que hacer, porque ya está, porque existe. Y eso pasó mucho en Mamá, Mamá, Mamá. Qué interesante. Bueno, genial. ¿Te parece entonces si vamos al primer corto de esta noche? Sí, claro. ¿Sí? Bueno, damas y caballeros, pónganse cómodos, cómodas, ahí donde se encuentren, y vamos a disfrutar del primer cortometraje de esta noche, Vera Herring. Está bien dicho, Vera Herring. Vamos. Assise sur ce banc, un bord de mer, des bulles de souvenirs qui explosent en un millier de détails qui remontent et forment une écume de nostalgie sur les rivages de ma conscience. J'ai été ici. Je me suis peut-être pas assise à cet exact emplacement, encore moins cette saison. Et pourtant, je reconnais ces couleurs, ce bleu intense, ces nuances de vert. Ce noir si profond. Je reconnais aussi ce vent mordant et ces si merveilleux nuages.
Je me lasserai jamais. Je suis assise. Je suis ailleurs. Je suis là où je devais être. Sereine et bouillonnante. Muy bien, y así continuamos con más Cine Negativo. Ahí pasaba Vera Herdy, un cortometraje de Sol. Increíble película, cortometraje. Recién estuvimos hablando y desmenuzando un poco cómo fue este trabajo. Felicitaciones, de verdad, muy bueno. Gracias. ¿Te parece, Sol, si ahora hablamos un poco para seguir en la línea temporal de tu carrera como cineasta, de tu reciente película... Nuestros días más felices. Nuestros días... Exactamente, Nuestro Día Más Felices. Sí. Una increíble película que a mí me gustó mucho por, y voy a ser breve, esa forma que hablábamos un poco recién de dejar ser, de ir conociendo a los personajes, ir cerrando a los personajes con las personas en sí. Una película que tiene todas las edades puestas en escena, prácticamente la niñez, la juventud, la edad ya mayor, casi entrando a la tercera edad. Y este descubrimiento, ¿no? El descubrirse, de dejar ser, y para mí un tono, más allá de que es una comedia dramática, que cuando tal vez es muy comedia empieza a ponerse dramática y cuando se va muy a lo dramático empieza a jugar un poco más con la comedia, tiene un tinte de cine fantástico, en mi humilde opinión como cinéfilo. Contanos un poco cómo fue este trabajo y si estoy un poco equivocado o si más o menos va por ahí el tema de Nuestros Días Más Felices. No, es muy, como decís vos, lo más difícil de la peli fue el tono y también que se entendiera, ¿no? El tono que queríamos hacer. La película trata, más o menos para los espectadores, sobre una señora de casi 80 años que de un día para otro le diagnostican una enfermedad y ella, transcurre una noche y al día siguiente se transforma en una niña de 7 años, que es ella, señora, con mentalidad de señora, pero en un cuerpo de niña. Entonces, digamos que desde un inicio el proyecto fue como difícil en el sentido de cómo hacer entender el tono que iba a tener la película, que es un tono que mezcla entre esto, entre el absurdo, la fantasía, el drama, la comedia, como que es un híbrido de varios géneros, que es lo que yo quería intentar hacer, que a veces es un poco más arriesgado hacer, como mezclar, ¿no? Pero siento que es un poco, como que digo que para mí, es como responsabilidad humana que si querés hacer llorar a alguien, lo hagas reír también, o lo puedas hacer reír. Y tener las dos cosas me parece que como que se complementa. Y entonces me parecía importante como lo cómico. Lo cómico dentro de lo trágico, porque es una situación que a todos nos toca tarde o temprano, la de que un padre envejezca y medio como paternar o maternar a nuestros padres. Que un poco trata de eso la película, de cómo los hijos de esta señora empiezan, cómo se da vuelta la relación y ellos empiezan como a maternar a esta niña señora. Entonces, bueno, tiene bastantes metáforas y sí, es claramente fantástica la película. Sí, es muy fantástica, de verdad. Es muy buena, me gustó Gracias. Muchísimo.
Sol, hace un ratito estábamos hablando, bueno, de esto del trabajo en equipo, de, bueno, de la trayectoria de tus inicios como cineasta. Y mencionabas un poco en el principio de la entrevista de tus películas favoritas, de tus recuerdos. Pero hoy en día, ¿qué película ve Sol? ¿Qué cine te gusta? ¿Qué consumís como cineasta, como cinéfila? Hay una mezcla de cosas, porque por un lado me gusta mucho el cine nórdico, que son varios autores, pero sobre todo contemporáneo, además de Bergman, ¿no? Pero como me gustan muchos realizadores y realizadoras escandinavos, como de lo que se está haciendo ahora en Escandinavia, que sería Dinamarca, Suecia, Noruega, Islandia, que son nombres medio impronunciables, pero son, no sé, tienen algo, tienen como un tiempo, tienen unos colores, tienen un tono y un vínculo con la melancolía que me gusta un montón. Capaz es un poco el frío que me gusta y me lleva a esa melancolía que me gusta mucho, ese sentimiento es lo que más me gusta contar. Pero también me gusta ir a ciertos clásicos y también las pelis. O sea, ahora hay dos pelis muy clásicas que como que me están dando mucho vueltas, que son 8 y medio y El Mago de Oz. Son dos pelis que estoy revisionando mucho, que sí. son dos pelis que para mí son un viaje del personaje. Como que ese personaje lo meten en un mundo fantástico del cual tiene que ir sacando información para encontrarse un poco. Y hay algo de esa búsqueda que me gusta un montón, esa búsqueda entre los sueños y entre la vigilia que tienen estas pelis que en este momento estoy analizándolas mucho para esta peli que estoy escribiendo, Amor, Sexo y Lágrimas. Sí. Que un poco va de un personaje en búsqueda del sentido de la vida. Federico Fellini y... director de... estamos hablando de la película, sí, de los 70. Sí, de los 70, sí. Bueno, no me acuerdo. De Dios, sí. Que nos perdone. A color, sí. Sí, muy buena, sí. Muy buena. Con mi nena somos muy fanáticos, bueno, a ella le gusta mucho también El Mago de Oz, pero es más fana de una película del director que hace mucho género, terror, Sam Raimi, Oz, el poderoso, no sé si la viste, capaz. Ok. La viste. Está buena, pero es más contemporánea. Sí, totalmente contemporánea. Sí, sí, de ahora, no la vi. Y sí, es sí. El origen de Oz. Ah, ok. Te va a gustar, seguramente. La voy a ver entonces. Es pochoclera la película, pero me gusta también lo pochoclero. Sí, sí. Está muy buena. Sol, para ir cerrando, tal vez pasaría horas charlando de cine con vos, pero el tiempo es tirano, como dicen por ahí, y me interesaría mucho que hablemos un poco de, bueno, de este último cortometraje que vas a presentar, a compartir con la teleaudiencia, Buenos Días, Tristeza. Algo que yo pude notar, tal vez, es que hablábamos antes de arrancar con la entrevista, es esto de lo autorreferencial, ¿no? De abrirse y no contarse como querer ser el protagonista o la protagonista de la película, sino simplemente mostrarse cómo uno es, abrirse a que uno lo conozca, que puedan conocerse, ¿no es cierto? Contanos un poco cómo fue, cómo nace este cortometraje que vas a compartir ahora a continuación como cierre de esta entrevista. Buenos Días, Tristeza nace de un pasaje de un libro que se llama Buenos Días, Tristeza, de François Sagan, que es un libro que empieza haciéndole un poema a la tristeza, al sentimiento de la tristeza. Y lo que dice un poco, que es para mí algo que es como mi teoría, es que la tristeza para mí está subestimada. Como que uno cree que estamos buscando la felicidad, cuando en realidad para mí estamos buscando las dos, porque el complemento de las dos es lo elevado para mí. Entonces hay, para mí, la depresión, la tristeza, son temas muy, 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 muy... que están en mi ADN, están en el ADN de todos, pero es un tema que a mí me interpela mucho y que siento que es un poco hasta karmático de mi familia, de mi vida, la depresión. Y bueno, y es un corto que yo hice en el marco de la universidad, un poco explorando, por primera vez poniéndome a mí como personaje un poco,
que es un ejercicio que para mí es re importante hacer como realizador, ponerse en jaque a uno y ponerse en la mira un poco. Y para mí es como esencial y también es un poco como un voto de yo realmente quiero hacer cine, yo me expongo y eso, como que esa exposición siento que es un voto de confianza a lo que uno está haciendo. Como, entonces, nada, un poco como es eso, el corto es un retrato de la tristeza para mí. Perfecto, me parece muy, muy interesante, muy, muy, muy bello lo que decís. Porque como tal vez hablaba al principio, no se trata de vos, sino tal vez de situaciones que uno vive, ¿no? Mm. ¿Cierto? Mm. Ya es reconocida esa frase que dice que lo que pasa en el cine pasa en la vida o lo que pasa en la vida pasa en el cine. De hecho, el arte es un claro reflejo indiscutible de la vida. Sí, es una manera de ilustrar para mí es una manera de darle... De al menos plantear las preguntas, ayudar a plantear preguntas el cine. No sé si da respuestas, pero me parece que un poco es tratar de preguntarse un poco más el mundo. Sí, sí. Increíble. Bueno, ¿te parece si entonces damos por finalizada esta hermosa entrevista? Sí, claro, muchísimas gracias. Te agradezco mucho, en nombre de todos los compañeros y compañeras que hacemos Barricada TV, que hayas... te hayas dispuesto a venir hasta este lugar a compartir esta hermosa noche de sábado a la noche de cine y compartir tus obras y tus historias con las y los espectadores ahí del otro lado. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a cerrar entonces con el último cortometraje de esta noche, Buenos Días, Tristeza, de la realizadora Sol Berucci Pichón Ribey. Pónganse incómodos y disfruten de esta hermosísima pieza cinematográfica. Después, a continuación, cerramos el programa. Capítulo primero. A ese sentimiento desconocido, cuyo tedio, cuya dulzura me obsesionan, dudo en darle el nombre, el hermoso y grave nombre de tristeza. Es un sentimiento tan total, tan egoísta, que casi me produce vergüenza, cuando la tristeza siempre me ha parecido en rosa. No la conocía, tan solo el tedio, el pesar. Más raramente el remordimiento. Hoy algo me envuelve como una seda, inquietante y dulce, separándome de los demás. Tristeza. Sadness. Tristes. Pichal. Traurigkeit. Sorg. Karashimi. Me llamo Sol. Pero no me gusta el sol. Tengo familia, amigos, pareja, no tengo enfermedades. Tengo el privilegio de vivir en un país sin conflictos bélicos y de dedicarme al arte. Sin embargo, mi tristeza. Pourrais aussi m'appeler Sol et parler français. Ça changerait quoi? Est-ce que le langage conditionnerait mon monde intérieur? Nous ressentons. Et à ces sentiments, nous essayons de leur donner un nom pour au moins les ranger et trouver la paix. Mais le problème commence quand n'existent même pas les mots pour nommer ce qui nous afflige. Et si nous ne pouvons pas le nommer, il reste coincé à l'intérieur, sans possibilité de sortie. Il ne reste que les pleurs, qui n'ont pas de mots. Desde niños nos enseñan que hay dos sentimientos posibles, este o este, lo bello o lo triste, la guerra o la paz, la vida o la muerte. Es por eso que decidí dividir a los tres momentos familiares y personales que marcaron mi definición de lo triste. Primero, mi papá. Mi papá perdió a su padre en el verano que cumplió 8 años. Él se había ido a la costa con su hermano y al volver le dieron la noticia.
Mi papá me cuenta que a partir de ese momento, a ratos, cuando no lo veían, iba a la habitación de sus padres a oler la almohada de mi abuelo, para que su olor no se le olvidara nunca, nunca jamás. La muerte, lo inevitable. Mi bisabuela, Arminda. Arminda fue una gran psicóloga que alcanzó a ser la mayor especialista en niños del país. Mujer de gran belleza, profesionalmente reconocida, 3 hijos sanos, gran poder adquisitivo. Mi bisabuela se suicidó en 1972, a los 62 años. Lo hizo tras ingerir, en planificada secuencia y en su juego de copas favorito, una sobredosis de barbitúricos. Sus hijos ya eran grandes, vivían solos, tenía su gran casa para ella sola, tiempo de ocio, de disfrute. ¿Habrá alcanzado este punto culminante del saber supremo? Hay una crueldad peligrosa intrínseca en todo refinamiento intelectual. ¿Qué pasa después del deseo? ¿Existe un momento de satisfacción? ¿O solo le precede un vacío, inabarcable? Además del hecho de que la muerte está presente por doquier, y siempre tenemos conciencia de ella. Y no lo deja salir. Cuadro que los psiquiatras llamamos depresión. Y ella refiere haber tenido esta sintomatología desde hace mucho tiempo. Esta sintomatología la fue acompañando desde hace mucho tiempo. En noviembre del 2015 empezamos, a partir de este cuadro depresivo que traía Sol, empezamos a medicarte con, en realidad subiendo la lamotrigina, que era un cuadro que vos ya venías, o que Sol ya venía tomando desde agosto. Ya venía tomando 50 miligramos de lamotrigina, fuimos subiéndolo primero a 75 y luego a 100 miligramos por día. Luego de esto agregamos escitalopram, que es un antidepresivo, y unas gotitas de un ansiolítico, clonazepam, ¿sí? Lo cual en un principio produjo una mejoría bastante evidente del cuadro clínico. Y llegamos a un cuadro de eutimia, aproximadamente 7 u 8 meses luego de la primera consulta, se vuelve a presentar la sintomatología de llanto, angustia, cansancio, desgano. Podemos concluir que es un nuevo cuadro depresivo o una recidiva del cuadro actual. Optimizamos las dosis de ambos fármacos, subiendo la lamotrigina primero a 125 y luego a 150 miligramos, y subiendo el escitalopram, que es el antidepresivo, a 15 miligramos. El procedimiento no fue todo lo efectivo que hubiéramos querido, continuando la paciente ya durante todo el mes de septiembre de 2016, con síntomas depresivos claros, por lo cual cambiamos el escitalopram por venlafaxina, que es una medicación más completa en el sentido que tiene un mecanismo de acción en donde actúa sobre más receptores. Con la nueva medicación, venlafaxina, en el curso de fin de septiembre al 30 de octubre o al 20 de octubre, pasó de estar con un cuadro, digamos, de 2-3 puntos, en el sentido, siendo 0 puntos el peor momento o la peor manera en que uno puede sentirse, y 10 puntos la mejor manera en que uno puede sentirse, pasó de fin de septiembre estar 2-3 puntos a estar el 20 de octubre 8 o 9 puntos.
Con lo cual hubo una mejoría de sentirse muy mal a sentirse realmente bien. Simplemente lo que cambió fue el psicofármaco o el antidepresivo que se le indicó. Regalos de cumpleaños. Mostrales, has hecho todos tus regalos de cumpleaños. Y le mirá a papi todo esto. Oh, y mirá, ese es el secador de la Barbie. Entonces, estamos con dos opciones. Es biológico, se resuelve exponiéndote al sol todos los días, buscar estar al sol o aumentar, usar un tipo de luz en tu casa o, no sé, hacer lo que se llama baños de luz. O buscamos si hay un trauma experimentado en en esa época. Vos estás tomando de la metal una dosis para tu peso media. No es que estás tomando, qué cantidad estás tomando una dosis altísima. No, media. Entonces vamos a ir a 2.25. Hoy es jueves. El jueves que viene a 2.50 y ahí vemos. Me pone muy triste pensar que en esos momentos no puedo estar con nadie, ni con mi familia que me cuida, pero yo me tengo que ir igual. Y estoy en la cama de mi mamá sentada y ella viene y me abraza y le digo: mamá, me tengo que ir, no puedo quedarme más. Y ella lo entiende, pero todas mis hermanas me dicen: quédate, Sol, quédate. Y yo me tengo que ir igual. Muy bien, y así hemos llegado al final de esta hermosa velada de cine independiente acá en el especial de cine negativo con Sol Berrueso Pichón Ribey, una joven y talentosa realizadora argentina que ha compartido con nosotros estos dos increíbles cortometrajes que dieron tal vez inicio a esta espléndida carrera. Bueno, nosotros nos veremos la semana que viene. No te olvides de escribirnos a sin.negativo.btv@gmail.com de cualquier parte del mundo. Podés mandar tu cortometraje, tu mediometraje y dar a conocer tu cultura cinematográfica y tu trabajo como realizador y realizadora en las pantallas de nuestro canal acá en Barricada TV en Buenos Aires y en el mundo entero a través de nuestra app oficial de Barricada TV y nuestro canal oficial de YouTube. Vos quedate ahí, no te muevas y si te vas a mover, hacelo rapidito porque se viene ahora un programón con José María, al altar con José María, con una invitada de lujo. Se van a matar de risa, van a conocer una historia muy, muy, muy interesante. Así que quedate ahí, no te muevas y si no, como te digo, hacelo rapidito porque ya no más, ahora después del corte, arranca el altar con José María. Bueno, nosotros nos veremos el sábado que viene con mucho más Cine Independiente. Muy buenas noches. Wanna jump up and shout. Love makes you wanna dance all about. Love makes you wanna forget about everything. Love makes the world go round. Love makes you wanna get the world to sing along. Love makes the world